IM Blue Mix Store. Amigos de los 40, ¿cómo están? Muy buen día a todos los que están acá en sintonía de los 40 Puebla y los que se pierden, bueno, los que no se pierden ningún en vivo de nuestras redes sociales. Como saben, cada que les llega la alarma a través de las redes sociales, cada que les llega ahí de que hay un en vivo es porque o hay regaladera o tenemos entrevista con personalidades de primer nivel. Y hoy tengo el placer y el gusto de saludar en la distancia una de las voces más privilegiadas en Latinoamérica, me atrevo yo a decir, lo conocemos sí o sí, es mexicano y es Leonel García. Leonel, ¿cómo estás, Leonel? Hombre, hermano, muchas gracias a ti, mi querido Gilberto, a toda la gente de los 40, de verdad, gracias. Oye, Leo, estamos muy contentos de tenerte acá, de poder platicar contigo. Antes de entrar de lleno a lo nuevo que tienes de material, quiero saber cómo vive Leonel García ahorita, pues todo este rollo de la pandemia y demás. Pues en la familia, ¿no? Yo creo que mucho de la familia, estar en casa, ahora sí que aprovechar este tiempo difícil, pero para estar aquí con la gente que uno ama, con la gente que importa. De repente con esta carrera, pues no tienes mucho tiempo en la casa, así que aprovechando, disfrutando a mi hijo, disfrutando a mi mujer, padrísimo este espacio de tiempo para los que estamos acostumbrados a nunca estar. Y por otro lado, pues con la dificultad, ¿no? También de decir, ya quiero regresar a tocar, queremos todos regresar a nuestro trabajo, todos regresar a lo que hacemos. Entonces, pues sí, obviamente con esta combinación de agridulce de circunstancias, de que por un lado disfrutas a la familia y por otro quisieras que la chamba estuviera como normal, ¿no? Pero bueno, aquí aguantando, como sabemos que todos estamos en las mismas, de algún modo, estamos todos pues jalando parejo y tratando de seguir activos, de seguir produciendo cosas para que la gente siga escuchando música. Oye, Leonel, y hablando de esto justo, ¿no? De seguir escuchando música. A ti, bueno, te recordamos por muchísimas canciones, te recordamos por toda la trayectoria musical que tienes. Si mal no estoy, creo que tu trayectoria es desde el 91, más o menos, que iniciaste ya bien de lleno. Pues por ahí comencé a componer, digamos, es mi carrera como compositor, empezó por ahí por esos años y después ya por el 2000 fue cuando grabé mi primer disco con Sin Bandera. Exactamente. Oye, Leonel, ahora una pregunta, o sea, durante todos estos años, ¿cómo ha ido siendo la evolución musical en Leonel García? Pues ha sido, la verdad, muy bella, basada en prueba y error, ¿no? Muchísimo, en ver cómo reacciona la gente, ver cómo qué se necesita en el mundo real ya para un escenario, para entrar al gusto de la gente, para hacer un concierto, para poderle dar una canción a otro artista. Ha sido una cuestión muy de la vida real, muy de picar piedra, muy de empezar pues, desde abajo, ¿no? Así que me ha gustado mucho el desarrollo que he tenido mi carrera, es un desarrollo muy natural, muy real. Y he aprendido muchísimo de un montón de colegas, ¿no? Eso ha sido bien interesante. Otros artistas más grandes que iban por delante de nosotros me han enseñado muchísimo de por dónde ir. Los jóvenes ahora que están haciendo cosas increíbles me siguen enseñando para dónde va la música. Así que ha sido un desarrollo feliz, sobre todo porque amo lo que hago y me he podido dedicar a esto pues ya por 30 años, ¿no? Entonces, sí, claro. La verdad es que no me puedo quejar. Cuando te dedicas a lo que amas, con sus altibajos y lo que sea, siempre estás muy agradecido. Perfecto, Leonel. Y hablando de cosas buenas, lindas y bellas, vuelves con un nuevo material, con el final de la trilogía, ¿no? Ya pasó Amor Futuro, ya pasó Amor Presente, y viene ahora Amor Pasado. Platícame de este álbum, porque digo, vimos los álbumes anteriores, yo recuerdo, así que vale la redundancia, recuerdas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Otros sencillos que fueron grandes composiciones. Ahora, Amor Pasado,
viene a darle como un rollo folclórico a la cultura mexicana, ¿no? Sí, es el cierre de estos discos, ¿no? Yo quería como cerrar la cuestión del nombre, ¿no? De amor futuro, amor presente, faltaba amor pasado, la gente me preguntaba cuándo lo vas a hacer. Sí. Antes de hacer un disco de música original, que es el que sigue, antes de seguir con mi carrera como compositor, quise hacer esta pausa aprovechando el amor pasado para hacer un tributo a mi música ranchera, a mi música norteña, a mi música mexicana. Muy personal, la verdad, muy en lo que a mí me gusta, nos lo llevamos arreglos que tienen mucho mi sello, no nos lo hicimos bajo lo que sería lo común, que es el mariachi, sino claro, que nos lo llevamos a otro territorio que me encanta. Y quería hacer eso, ¿no? Quería como dejar este tributo, este homenaje a mi música que tanto quiero, con la que crecí, y como un gesto de respeto y de reconocimiento a que sé de dónde vengo, ¿no? Y sé qué es lo que traigo en las venas. Y después seguir con la música original, como siempre hemos hecho. Oye, ¿y si te consideras fan de José Alfredo Jiménez? Pero profundamente, ¿no? Yo creo que es un fanatismo que viene desde mi infancia, de oír a mis padres cantando sus canciones, de las parrandas, sí, que se aventaban a donde me llevaban, sí, sí, a mí, claro, a mi hermano. Pues fueron mis primeros encuentros con la música, verlos a ellos cantar en estas reuniones, porque mis papás no se dedicaron a cantar profesionalmente, pero cantan muy bien. Y cómo la gente se apasionaba, se involucraba con estas canciones y el poder que las mismas canciones tenían. Entonces ahí conocí a José Alfredo con el Rey famoso, que todos conocemos. Y claro, después me empecé a dar cuenta de todas las canciones que eran de José Alfredo, cuando cantaban Ella y cuando cantaban El Último Trago y cuando cantaban todas estas. No, esto también es de José Alfredo. No, esto también es de José Alfredo. Decía, wow, este cuate de verdad estaba metido en el sistema nervioso de los mexicanos y sí, le agarré muchísimo respeto, la verdad, a su trabajo. Oye, ahora platícame, ¿cómo fue el hecho de estar creando Amor Pasado? O sea, ¿cómo comienzas a crear? Porque por ahí sé que hay duetos, aparte que te digo que es como mucha de la crítica que he estado leyendo, es que lo ven como un ¿cómo decirlo? Como un homenaje a la cultura mexicana como tal. Sí es un homenaje a lo que se siente esta música y a ser mexicano y además pues lo llevamos a un territorio interesante porque empezamos como a mezclar elementos de música de otros países también. Nos gusta mucho el jazz, nos gusta la música brasileña, nos gustan otros géneros. Y quisimos como rearmonizar algunas canciones, darles otro tipo de sonido y luego invitar personajes femeninas a cantar, no necesariamente mexicanos, también de otros países. Entonces comenzó a tomar matices pues de internacionalidad, ¿no? Y me gustó mucho eso, me gustó que de pronto la música mexicana es de todos, no nada más de los mexicanos. Claro. Y eso me gusta, que le puede oír un español, que le puede oír un francés, que le puede oír un puertorriqueño, un colombiano, y sentirla de algún modo propia, ¿no? Como habla, como gente de habla hispana, rompe fronteras y me encanta eso. Entonces el disco es un poco eso, ¿no? Es como darle este espacio a la música mexicana de ser de donde sea, de ser para todos. Claro, y claro, eso me gusta. Oye, Leonel, pues antes de acabar, yo tengo dos dudas que siempre me han asaltado. Y ahorita, uh-huh, aprovechando que tú eres un gran cantautor y que además has hecho canciones también para otros artistas, mi primera duda es, ¿cómo le hace un autor cuando escribes una canción, tú ya te imaginas para quién es? ¿O es como que un artista viene y te dice, oye, Leonel, necesito que me escribas una canción, la quiero interpretar? ¿O tú de pronto escribes una rola y dices, ¿en qué momento dices, esta rola creo que no es para mí, creo que es para fulano de tal? Sí, bueno, yo en ese sentido desde hace muchos años separo perfectamente cuáles son mías y cuáles no, ¿no? Yo cuando hago canciones para mí, las hago así específicamente para mí, me voy a la playa, me meto 5 días en un departamento yo solo y me pongo a componer canciones para mí, en esta locura total así de mis rolas, de mi disco, así, ¿no? Y cuando alguien me pide una rola es muy específico, ¿no? O sea, viene la editora o viene el artista directamente y me dice, necesito una rola de este tipo, una balada, quiero que me hagas. Ok, perfecto. Entonces ya pienso en su carrera, en sus características, en su voz, en sus discos pasados, en lo que podría ser el futuro. Hago como un ejercicio mental, claro, y hago una canción pensando en el artista, ¿no? Yo nunca tengo la confusión de si una canción es para mí o no. Okay. Lo más que me llega a pasar es cuando hago una canción para alguien y no la canta, esa canción a lo mejor sí puede terminar en manos de alguien más, que no era quien yo pensaba, ¿no?
pero de las mías sí son claramente mías y porque pues las hago desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de tus propias experiencias, de una exploración también hacia el futuro de tu música. Entonces es interesante. Perfecto, Leonel. Y por último, mi otra duda es, ¿cómo le has hecho para mantenerte en la línea que ha caracterizado a Leonel durante tantos años? O sea, ¿cómo de pronto no te has, no sé, a lo mejor no te has desviado, ¿no? A decir, pues voy a tirarme otro género. O sea, siempre sabemos que como que tu línea está muy marcada. Justo lo que dices ahorita, ¿no? Que comentas, las canciones que tú escribes, cuando las escuchas y dicen, ah, es Leonel, ¿no? O sea, uno los ubica rapidísimo. ¿Cómo le has hecho durante tantos años de carrera para mantenerte en esa línea? Pues, ¿qué te digo? Yo creo que pues tratar de ser honesto, ¿no? O sea, ser como muy franco, como qué es lo que quieres decir. Si vas incluyendo nuevas influencias, pues que sea de una manera natural, no dar saltos demasiado abruptos hacia cosas desconocidas porque de pronto no las puedes sostener, no las puedes respaldar. Entonces trato de mantenerme cercano a mi lenguaje. Claro que sí, integrando cosas nuevas porque me gustan un montón de artistas todos los días nuevos que aparecen. Pero dejar que esas influencias y esas cosas que vas oyendo nuevas se vayan integrando suavemente y lentamente, no abruptamente. No me voy con las modas, no intento hacer cosas porque están pegando y entonces yo las quiero hacer también. No es mi estilo. No. Creo que lo mío es más bien profundizar en el camino en el que yo voy, ¿no? O sea, yo voy por una ruta y digo, ¿qué puedo integrar de todo lo demás en esta ruta en la que yo llego para que mi trabajo se vuelva cada vez más profundo y cada vez más claro? Este ha sido como mi ideología y creo que seguirá siendo, porque la verdad estoy disfrutando mucho ir como afilando, ¿no? Mi estilo y mi forma de hacer música. Y creo que eso nunca para. Creo que no hay un límite para que tu estilo se vuelva cada vez más efectivo, cada vez más claro. Leonel, pues muchísimas gracias. De verdad que ahora sí que mira, gracias por tu estilo. Gracias por todas las canciones que nos has regalado. Te agradecemos muchísimo por la entrevista. Infinitas gracias y estamos seguros, pero de verdad muy seguros que este álbum le va a ir igual de bien que a todos los que has sacado y con todas las canciones que has compuesto. Te mandamos un abrazo enorme y sabes perfectamente que acá pues, los 40 Puebla y Puebla es tu casa cuando quieras y ojalá y pronto te veamos por acá. Seguro que sí, mi querido Gira, a toda la gente de los 40 Puebla, un beso. Pronto nos vemos en persona, ojalá que sea así. Perfecto, Leonel, un abrazo grande. Pues ahí lo tienen, Leonel García estuvo acá con nosotros en los 40, 98.7 FM. Tú sigue escuchando los 40 y no te pierdas ni una entrevista más en el 987 de tu radio. I am Blue Wings Store. I am Blue Wings Store.